Ya, Mauro, ya. Ya, Mauro. Ya, son cosas que suceden. Me gusta verlo así. Siento bien feo. Sí, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Y ya se lo va a cargar Pipa, pero ni modo. No, no digas eso. ¿Eh? ¿Cómo crees en lugar que digas que va a estar bien? No me gusta verlo así, o sea. Pero pues, ¿qué hacemos? Hay que resignarnos. Es buena onda aquí el viejo guango, pero... Ah, no, disculpe, disculpe. Disculpe, papá. Qué bárbaro. Cállate en el hocico. ¿Por qué? Ya, ¿no estás viendo que está su lecho de muerte? ¡Desgraciado! Ay, es que usted tiene la culpa, pa, anda buscando su tesoro. ¿Cómo que viejo guango? Sí, nada más le hace falta buscar un armaño. Cállate, hocico. Mira nomás cuántas arañas se ven en el... ¡Ah, caray! ¡Mendigo diablo! ¡Vas para allá! Oiga, pa, no me digas que se echó un toque de mota. Mira nomás cuántas arañas se ven. ¿De qué está hablando, papá? Mira. ¿Cuáles arañas? Yo no veo nada. Mira las arañas. Ya ve que le hace daño ir a ver tantos tesoros. Quédate para allá, diablo, cabrón. Ya, pa, ya. El diablo. Ya. Papá, no diga tonterías. ¿Tiene las pastillas que le damos? Venga a buscarla. ¿Dónde las no? Bendigo, diablo. ¿Dónde dejó sus pastillas, papá? ¿Cuáles pastillas? Yo no traigo pastillas. Ah, ¿cómo que no? Desgraciado. ¿Tú qué son estas? ¿Sí? Pues hay que dárselas. Espérame, aguántame. Déjame ver si compro mi papá. Con agua. Así que se la trague. Se va a ahogar. No, tú, con la pura saliva. No me den chingaderas. Vamos para allá. No, cara. Yo quiero morirme así. No, pa, no digas tú. Sin tragar chingaderas. No, pa. ¿Qué medicina, ni qué medicina? Es por su bien. El médico dijo que para que se componga. ¿Cuál matasano de qué la chingada? Ustedes lo que quieren es mi dinero. Desgraciados. Ese que saqué, se quieren quedar con él. ¿Dónde están? Ya no los veo. Veo todo negro. Papá, de aquí. Papá, ¿qué tiene? Papá. ¿Qué es que mi papá se está volviendo loco con tantos gases y por ir allá con los de los tesoros? Así es. Vete de aquí. ¿Quién se va? ¿Nosotros? ¿Nos vamos, papá? ¿Sí? ¿Qué tiene, papá? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo esta mirada, papá? No, se estará muriendo. ¿Papá, está todo bien? Yo creo que está muriendo, papá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ey! ¿Qué está viendo? ¡Papá! 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 Ya me está preocupando. ¿A quién, papá? ¿A quién quitamos o qué? ¿Quédalo? ¿La cobija o qué? ¿De qué está hablando? Ah, caray, yo creo que mi papá está colgando los tenis. ¿Ay, qué? ¿Su chamarra? ¿Qué? ¿Ay, qué? ¿Sabes? Papá está bien duras ya. ¿Papá, qué tiene? ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Papá! 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 ¡Ayúdame! Ay, tranquilo. ¡No, cuál tranquilo! Tranquilo. Estoy... Eso hay que tomarlo con calma. Es que estoy preocupado por él. ¡Eh! ¡Haz algo! ¿Qué hago? ¡Chécale los signos vitales! Siento frío. ¡Eh, hey, carnal! ¿Sabes que está muerto? Sí, pero ¿sabes qué? Está haciendo mucho frío. Es que saqué aquí. Algo hubo aquí. Tú tranquilízate. No. Tranquilízate.
No puedo estar tranquilo. Tranquilízate. Mira. Papá, papá. Ya se murió, tranquilízate, tranquilízate. No, espérate, espérate. Para mí que vuelvo aquí. Siente bien feo. Yo vuelvo. Ya, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Son cosas que pasan. Ya, tranquilízate. Es que yo quiero mucho a mi papá, no quiero que se muriera. ¿Pero qué? ¿Lo querés así también sufriendo? Él tiene la culpa. Tuvo la culpa por ir a esos lugares. Se contaminó, todo estuvo mal. Algo se trajo mi papá, yo sé que se trajo algo. Bueno, pero es que se murió haciendo algo que le gustaba. Sí. Sí, pero respiró todos esos gases, es lo que nos platicaba él. Lo vimos y más después de que fue a la cueva que nos platicó. ¿Qué vamos a hacer ahora sin él? Nos va a hacer mucha falta. Papá. ¿Por qué te fuiste, papá? Necesito. Mi carnal. Se me hace bien raro que tú estés bien tranquilo. O si nada. Como si no te hubieras preocupado, mi papá. Acuérdate que somos diferentes personas. Unas lloran por fuera y unos lloramos por dentro. Sí, yo sé que somos diferentes, pero mi vida se va a acabar. Mi papá nos decía lo que teníamos que hacer. Pues nos hemos quedado solteros por cuidarnos a él. Cuidarlo todo el tiempo. Nunca nos casamos. Alta, carajo. Pues va a avisar a la familia. Tiene razón. Pero tranquilízate. Sabes que no. Yo no me iba a sentar allá, pero no. Pues ni modo. Llámale a la familia. Tú que tienes más valor, yo no me animo a hablarles. Yo estoy bien horrible. Háblales a todos. Bueno, Mauro, te mandé a hablar para platicar contigo. Pues ya son 6 meses del fallecimiento de mi papá. ¿Y qué quieres que hagamos? Pues queremos ver qué vamos a hacer con la casa. Tú sugieres a ver qué. ¿Eh? ¿Quieres que vea? Hay que sugerir a ver qué. O no sé, o nos organizamos y la arreglamos para quedarnos con ella. O la vendemos. Mira, tú ves una cosa. Esta casa me trae muchos recuerdos. Desde que éramos niños. Pero pues, tú eres el mayor. No, yo no me sigo lo que tú me digas. A mí también me trae bonitos recuerdos. Pero yo quiero que seas consciente. También es casa tuya. Porque al rato no quiero que salgamos de roce. Yo pienso que hay que empezar a arreglar la casa y pues nuestro porcentaje de cada quien, como buenos hermanos. Y también amigos, ¿por qué no? Nos la hemos llevado muy bien, hombre. Luego, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, carnal? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Cómo hasta Mario te pusiste? Espérate, es que... ¿Qué tienes? Es que me puso el tembloroso. Son mis nervios. Tranquilo. ¿Quieres que te lleve el doctor o qué? No es necesario. ¿No? No pasa nada. No te preocupes, se me va a pasar esto. Nada más necesito respirar profundo. ¿Ah, sí? ¿Pero qué seguido te pasa esto? No, es la primera vez. ¿La primera vez? ¿Sabes qué me estará sucediendo? Pues fíjate, yo recuerdo que la vez que falleció mi papá,
que pues eso es mal. Sí. No sé qué. ¿Qué pasó en ese momento, ah? ¿Eh? Mira, carnal, a lo mejor no me vas a creer. ¿Qué? Ese día que falleció mi papá. Ajá. Yo no vi a nadie. Pero siento un presentimiento que alguien estaba ahí. ¿Cómo está, vecino amado? ¿Cómo que vecino amado? Ya va a empezar con sus joterías, vecino. Yo supe que usted, digo, yo supe que tuvo un problemita con su papá. Falleció, ¿verdad? Ah, sí, falleció. Con... Ah, qué lástima. Sí, de hecho, mi hermano se puso muy mal, o sea. ¿Ahora qué le pasó al vecino amado? Pues no sé, es que se... No sé, presiento que le sucede algo. Pues... Cuando veo su semblante... Siento que le sucede algo extraño. No, vecino amado, tiene que atenderlo, porque si no lo atiende a ese muchacho, véalo cómo está todo flaco ya, desnutrido. Y con eso que pasó con lo de su papá, pues no sabemos que también se vaya pronto con su papá. Cuídalo, vecino amado. A mi terroncito y azúcar, lo puede cuidar. ¿Sí? Ah, oh, sí, muchas gracias. Se lo agradezco, vecino. ¿De qué? Vecino amado. Aquí estamos. Estamos para servirlo, vecino amado. Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, pues mire. Pues yo me retiro. Luego lo veo. Ok. Ándale. Que la bien, vecino. Gracias. Bueno, vecino. Ah, que mi vecino nomás rascándose los tanates. Ay, qué carajo, hombre. Comadre. Hola, compadre, ¿cómo está? Si supiera cómo ando. No, compadre, pues lo siento mucho por lo de su papá. Me enteré. Y ánimo. Muchas gracias por el ánimo, pero de todos modos ando muy, muy caído estos días. ¿Eh? Pues échele ganas, compadre. Yo sé que es su papá, pero ánimo. Me estaba diciendo mi hermano y me quedé pensando, no sé si qué hacer. Pues es que yo, así me educaron, ¿no? Pues tengo que obedecer a mi hermano el mayor. Porque él me dijo que pues que vendiéramos la casa o la arregláramos o le hiciéramos algo. ¿Ah? No sé qué hacer, pero yo le dije, bueno, pues lo que tú pienses. Me dice que también como en mi casa, tengo que buscar la manera de... Pues sí, estoy pensando de arreglarla y hacer algo, ¿no? Pues, ¿sabes qué, compadre? ¿Por qué no se pone de acuerdo la regla y la vende? Pues sí, ya me puse de acuerdo con mi hermano. Para ver que nos toque un porcentaje, iguales. Sin envidias. Ya ve que... Pero estaba yo viendo que hay detalles en la casa. Como que algo sucedió después que mi papá fue a buscar tesoros en una cueva. Pero como que... ¿Usted qué piensa? ¿Qué le pasó, no? Mi papá platica que... Que movió, creo que una piedra y había algo abajo. El mendigo gas. Tu papá ya sabía del mendigo gas que había. Yo tenía un presentimiento, le decía a papá que no fuera. Y el necio, que era su aventura, que así era su vida. ¿Pero por qué lo hizo? Si ya todos sabían de lo del gas de ahí. ¿Por qué? Por güey. Y por dinero. No por güey, sino que quería dinero. Y él fue a buscar a ver qué hallaba. Y lo que halló fue la muerte. Compadre, compadre, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, compadre? Compadre, ¿qué tiene? No me asuste, compadre. Tranquila. No me asuste, ¿qué le pasa? Déjame platicarme. Desde que murió mi papá, sí me siento muy mal. Tranquilo, compadre. ¿Te asustó? Ahorita el corazón me empezó a palpitar bien rápido. Relájese, relájese. Agarre aire. Relájese, relájese. Relájese. Tranquilo, tranquilo. Ay, compadre, me asusta. Ando mal. Ando bien mal, me dijo mi hermano que fuera a checar al médico. Pero siempre mi papá dijo que esos señores no servían para nada. Pero quién sabe, solamente ir a ver qué me va a decir el médico. Pero bueno, a ver qué. Ay, que su papá. Si ya lo sabía que no debería de haber ido allá, ¿por qué fue? ¿Por qué chingados fue allá? Por necio. Ay, siempre no. Porque quería esto, el dinero. ¿Y qué pasó? Seguimos igual. Todos quieren saber. Le repito, todo por... Güey.
Eso le pasa a él. Eso le pasó. Yo no quiero que me pase algo así a mí. Ni se le ocurre ir para allá, porque también se lo lleva. Oh, es que no, no es que es necesario que vaya para allá. Mi papá, yo siento que mi papá se trajo algo de allá. ¿Y si lo tienes allá adentro en tu casa? Es que está... Es que no sé si hablarle al padre, no sé. No sé qué hacer. Si supiste que a mis vecinos amados, lo que les pasó. Sí, de mi compadre se le murió su papá. Lastimadamente, sí. Sí, yo estuve platicando con él. Pero da la consecuencia de que yo se me andaba desmayando ahí. ¿Cómo? Estábamos platicando y se me estaba desmayando él ahí. Ay, mi amado mío, ¿por qué se quiere desmayar? Yo que tanto lo amaba. Y le daba su puchi puchi. Con eso lo revivía. Pobrecito. Pero pues yo le dije que le di ánimo. Le dije que pues ya se resignara porque ya era mucho pues lo que pasó. Pues sí, pero él no se va a resignar. Tiene que estar con su amado suyo porque esté resignado. No. Sí. No, pero yo estaba pensando que tenemos que animarlo. Dale ánimo porque la verdad lo que pasó allá en la cueva, que fue su papá, dice él que algo se trajo a su casa. Algo hay ahí que lo asusta. Pues mira, ha de haber sido alguna animal en pena ahí. Yo creo, pienso. ¿Tú cómo crees? ¿A poco crees en esas cosas? Esas son leyendas nomás. ¿Cómo? Ay, no. ¿Cómo puedo pensar que tú piensas en eso? Es natural. Es natural. Que al otro vecino mayor, carita de vecino amado, más grande, pues que en paz descanse, que murió, se dedicaba a buscar tesoros. Son puras ideas tuyas ya. Entonces, pues él, según las pláticas, se metió en la cueva. Entonces, él se trajo algo malo de ahí. Porque en esa cueva... Ay, son puras historias, son puras historias tú. Ya. No te creas. Deja de chingadera, no ya. Creas, no ya, te ya, ya, ya. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. ¿Dónde tú sí crees? La casa de mi papá. Nunca me gustó su estilo.
Lástima. Mi papá, tantos cuartos tan bonitos que tenía. Y meterse a ese cuchicuil, voy a creer. ¿Cómo extraño tantas cosas? Hermano, ven por mí. Por favor, te lo suplico. Necesito que vengas pronto a la casa. Es urgente. No te puedo explicar, carnal. Sí, ven. Me siento mal, carnal. Estoy tembloroso. Necesito que vengas. Siento algo raro alrededor de la casa. No estoy loco, carnal. Ven. Te gusté la madre de hace rato. Hay algo aquí, pero no encuentro una explicación. Ya vente para acá. Deja todo lo que tienes que hacer. No tardes. Está muy bonita y todo eso, pero está pasando algo extraño. ¿Cómo qué? Sentí la presencia de... como estuviera alguien presente. No veía nada. Sentí la sensación algo horrible. ¿Sí? No, no creas. No estoy bien. No estoy bien desde ese día. Desde el día que murió mi papá no estoy bien. Sí, sí, lo he notado. Ya. Sí, lo he notado. No encuentro un lugar, no encuentro nada. Pienso que hay que hacer algo. Necesitamos hacer algo en esa casa. ¿Pero cómo qué? ¿Sabes qué estoy pensando? No sé si hablarle al padre del pueblo. Para ver si está ahí. ¿Al padre? Sí, hablarle al padre. ¿Pero al padre para qué? Mira. ¿A cuál padre te refieres para empezar? Aquí del templo enseguida. Oye, pero la verdad ese padre no me convence. Es medio relajiento. Sea como sea, pero hay que ir con él. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo maligno ahí en la casa, a veces él nos ayuda. Mira, yo no tengo nada con el padre. Incluso me gusta la gente que relajienta. Pero a lo menos que yo cuando vengo aquí, pues haga lo que tiene que hacer con profesionalismo. O si quieres... ¿Pero tú por qué le quieres hablar? ¿Para qué? ¿En qué crees que nos puede ayudar? Pues es que es...
hermano. No, es que explícate, explícate. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque yo confío en él. No, sí, pero es que tú piensas que hay algo aquí, ¿o qué? No creo. Lo siento. Desde que murió mi papá, presiento una energía muy extraña. Por eso quiero hablar con el padre. ¿Sí? Yo creo que hoy en la tarde vamos a ir con él. Necesitamos que vaya a la casa, grande. Mira, si eso te va a poner bien a ti, si eso ya va a hacer que te tranquilices. ¿Por qué te acompaño? Es lo que yo no entiendo. Tú estás bien tranquilo. ¿Por qué me estás atacando a mí? Y más a mí. No, será que Tomás es... Mira, aclarando, a mí me afectó la muerte de mi papá. Pero no te será a ti afectando más. ¿Tú crees que me está afectando la muerte de mi papá? ¿Que yo estoy atrayendo cosas? No. Yo pienso que mi papá se trajo algo de allá. Y lo he estado repitiendo durante días. ¿Sí? Es por los gases, ya me dijo mi comadre. Me fueron por los gases. ¿Sí? Pues es que no cabe duda. Sucedió eso. ¿Qué más puede... qué otra explicación puedes encontrar? Pero, o sea, ¿cómo va a ser el gas? ¿Cómo el gas te va a seguir? ¿Eh? Entonces me crees bien... bien pen... No, 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 no. Mira qué güey. Mira qué güey. Ah, sí, ya me puse aquí, pero güey. No, contigo, mano. Pues, te estoy diciendo las cosas en serio. ¿Que soy loco o qué? Y si con tu excelencia me estás diciendo que sí, ¿ah? ¿Eh? No, no, no exageres. Pues es que... a lo que veo es muy obvio. Era la mente muy poderosa. Sí, pero no es mi mente. No es mi mente. Yo sé que no es lo que tengo aquí. Tú has de imaginarte que nada más están aquí en mi cabeza. No está en mi cabeza. Hay algo y hay algo. No seas necio. Yo he experimentado este tipo de cosas. La mente muy poderosa. Te clavas y te clavas y te clavas en eso y ves cosas que... Entonces piensas que es mi imaginación. Contéstame. O sea, sí puede ser lo que tú me dices, pero sí te repito que la mente es muy poderosa, pero súper poderosa. No tienes ideas. Yo lo sé que es muy poderosa y que se te forman muchas ideas en tu cabeza. En esta ocasión no es eso. No insistas. Ya les digo, vecino, yo pienso que mi hermano le patina el coco. ¿Pero por qué dice, vecino, amado? ¿Por qué dice eso del vecino? Dice que quiere llamar al padre. ¿Pero por qué piensa eso de mi compadre? Porque, pues, no sé qué... ¿Por qué lo quiere traer? Dice que se siente mal. Pues que vaya con un doctor. Ah, no. ¿Por qué con el padre? ¿Será que le quieren hacer un sacil? Lo que pasa es que tenemos que ayudarlo, porque no sabemos qué es lo que trae él también. Con la muerte de su papá, tenemos que apoyarlo. Sí, estoy de acuerdo en eso. O sea, sí. Él necesita una ayuda psicológica. Pero el padre, para que... Además, el padre viene relajento. Vecino. Pero si se le metió lo que se le metió al papá. ¿Qué se le metió? Pues usted sabe que se le había metido el demonio. Ah, ¿sí me comprende? Ajá, entonces, sí, a lo mejor, llevando con el padre, le pueden hacer un sesismo de esos de que le sacan el diablo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ustedes creen en eso? ¿Usted no cree en eso? Yo no creo en eso, ustedes están locos. No, yo tampoco creo en eso, por eso no creo que llame el padre. Oh, yo sí creo, vecino. ¿Ah, sí? Sí. No. De que el vecinito amado, el más flaco de toda la familia, el más ñengo, el más denutrido, el más que tú quieras, es lo que le falta. Y si no, con un olor de este, se puede controlar. ¿Ah, sí? Sí. Si no puede con el padre, me lo trae y yo le... ¿Con un olor de qué? Un olorcito de los de acá. Pues el panalo, yo no lo veo también para que diga que... No, por eso. Lo voy a descomponer más. No. No. Mejor se lo dejamos. No, al contrario, le va a gustar más.
Ah, le va a gustar. Ustedes con sus chistecitos. ¿Pero qué le va a gustar? El problema que tenemos. No, le va a gustar el olorcito. ¿Ah, sí? ¿A usted le gusta el olorcito ese? Mira. No, 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 saca. Y vos a ver, pues yo huele pescado. No, 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 no. No, 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 no. No, entonces ya nos quedamos recién nomado. Hay que llevarlo con el padrecito. Saber qué puede hacer por él. A tu joven. Tenemos que ayudarlo, porque él anda mal. ¿Sí? Anda mal el compadre. Anda mal. Es tu hermano. Pero no anden creyendo en cosas fantasmales, eso no existe. No, no sean chistositos. Para mí sí. Para mí pues sí. Dice que yo no creo en esas cosas. Yo no creo tampoco. Pero veo la apariencia de mi hermano y empiezo a creer. Sí, yo parece que le hace así como... No porque lo vea flaquito, así. Van a pensar que es la muerte, no. Tenemos que apoyarlo. Es que yo no sé qué piensan ustedes con las chistositos que son. Destino amado, terroncito de azúcar. ¿Y tú con tu bigotito ahí, con tus chistes? ¿Para qué nos amargamos? Pues sí. Vamos a hablar con el padre los tres. Pues vamos. Vámonos. Vamos. Pues vamos, vamos. Vamos. Porque ay, esta juventud está muy mal últimamente. No quieren entender, por tanto que los regañan. No entienden, viven. Ay, no, pues. Por más que les digo a todos los muchachos, vayan a misa. No, pues traen el demonio metido. No entienden estos. Y pues, ¿qué más hacemos? Pues, aguantarlos así. A dar el... Le quiero darles el catecismo, pero pues no hay ni muchachas que les impartan las clases. Ya nadie sabe, ya nadie quiere. No, estamos muy mal. Pues vamos a dar el catecismo. Pues yo voy adentro del templo. ¡Padre Panchito! ¡Padre Panchito! ¡Espérenos! ¡Padre María Purísima! ¡Queremos muchacho. Hablar con usted! Pues, ¿qué andan haciendo? Pues, buscándolo. Venimos con usted, padre. ¿Cómo está, padre? ¿Y este hombre? ¿Tiene? Patiño para servirles, pelado. Digo, perdón, padre. Es el vecino mago. Ah, no lo había visto. Padre, venimos con usted. O veníamos con usted. Pero bésame la mano. Ay, no, te huele a pescado esa mano. ¿Oh? ¿Fuiste ahí al mercado ahí? Sí, padrecito, fuimos a traer unas jaibas. Unas jaibas. Ay. ¿Cómo ve, padrecito? Ahora sí, padrecito, ya que le besé la mano. No me besó nada. Está mentiroso. Venía una molestia, padrecito. Dígame. Mire, aquí el vecino mago. Tiene hermano. Uh-huh. Que pues, él dice que está loco. Dice pero que está loco. Pero nosotros le comentamos que a lo mejor, como su papá iba a sacar tesoros, se metió una cueva y ahora se metió el diablo, yo creo. Porque en vez de agarrar así de como loca, así de esas loquillas, y se las quiere desmayar. Padre, pero él no está loco. No, no. Él no está loco. O sea, hay que hacerle un exorcismo. Es lo que yo pensaba, sí. Es lo que le he dicho. Padre, yo. ¿También cree usted en los fantasmas, ¿es padre? Cierto, es cierto. Oh, el demás no existe. Yo siento que mi compadre tiene otra cosa. ¿Qué tiene? Pero eso no es. Pues habrá que verlo. Está enfermo, llevarlo al médico, ¿no? ¿Como ataques de epilepsia o algo así? No, pues se agarra así como los charaditos que quieren meterse a nadar y no los pueden dejar. Sí. No, hasta miedo. No, imagínese, padre, ¿cómo? Entonces, ¿qué hacemos? Usted diga. Siempre vacilando tú como siempre. Nunca no, padrecito, padrecito. No, yo siempre sí soy padrecito. Sí. Usted sabe que... ¿Nunca se compuso este hombre? No, padrecito. No, padre. Ni se va a componer. Bueno, entonces qué, pues venimos con usted, va a venir con nosotros para ver a ver qué en qué él puede ayudar con mi claro hermano. Que sí, vamos. ¿Sí? ¿Y esto me van a acompañar? No, yo no voy. No. Yo no voy. ¿Cómo no? Pero ¿por qué no? Porque tengo colerismo. También. Pues vente, muchacho, vamos. Vamos, vente. Nosotros vamos, no quieren ir, no vayan. No, no, no. No, no, no. Mira, vamos aquí. ¿Argüendero?
No quisiste ir. Y tú eres también el primero que andas en Argüendes. Miedoso. Aquí murió mi padre. Pero es lo que tengo que hacer. Enfrentar mis miedos. Tengo que estar bien. Necesito pensar en cosas positivas. Es que a lo mejor estoy pensando en cosas puras tarugadas. Ya no me voy a estar desvelando tanto. Voy a tener que dormir más a gusto. Es que son las desveladas. Entonces yo me está afectando. A lo mejor mi carnal tiene razón. A lo mejor mi mente. Pero bueno, a lo mejor no hay nadie aquí. Aquí está un papá. Su sombrero todavía que lo... aquí queda de recuerdo. Papá, donde quiera que estés, sabes que te quiero mucho. Sé que me estás escuchando allá arriba. Cómo quisiera que tú fueras mi ángel, que estuvieras siempre conmigo. Y yo sé que, papá, que si hay algo aquí, tú mismo me des una señal. Me digas qué está pasando. ¿Quién está aquí? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Papá, papá, ayúdame. Ayúdame, papá, ¿dónde estás? Te necesito, papá. No, 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 no. No, 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 no me hagas nada, no me hagas nada. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Me lleve, no me lleve. Ven, vámonos al descanso eterno. Ven, vámonos, ya no tienes nada que hacer no, aquí. No, 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 no. Por aquí, padre. Por aquí. Aquí está mi hermano, que quedó bien dormido. ¿Tú has estado dormido? ¿Trabaja de noche o qué? No, no, pero es que... Muévelo, despiértalo. Ay, caray, está muerto. ¿Cómo está muerto? Sí, está muerto. No, pues entonces ya la muerte ya lo traía de encargo y ya se lo quería llevar. A ver, pues ahorita para rezarle algo. Ay, qué caray. Permíteme, hijo, estoy orando por él. Ok, padre. Pues Dios lo tenga en su santa gloria. Pues mi hijo, hágase, resígnese. Pues sí, ¿qué más hacemos? Ah, que mi hermano. Ah, que mi hermano. Nunca pudo superar la muerte de mi papá. Y se fue con él. Pero mire, ya lo veo tranquilo. Ya, se reunió con él. Se acabó el sufrimiento, bien. Ya está descansando. Pues ya los trámites, pues ya. Ya tú lo sabes. Yo hasta aquí ya termino mi trabajo. ¿Sí? Ya no, los papá, trámites. No, papá, no termina, usted le va a hacer la misa. Sí, pero ya me lo llevas allá. Los trámites ahorita de que la exhumación del cuerpo. Sí, todo. Sí. Pues mijo, pues échale ganas, ¿verdad? Ok. Bueno, lo dejo. Quedó bien, padre. Ay, que mi hermano. Ah, qué carnal, hombre. Qué extraño. Hoy 2 de noviembre y se muere mi hermano.
No me gusta creer en esas cosas místicas, pero verlo para creerlo. Te voy a extrañar mucho, carnal. Teníamos planes para un futuro, ¿te acuerdas? Dijimos que íbamos a arreglar la casa. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. En memoria tuya lo voy a hacer. Eso no va a quedar así, hermano. Mira, qué caray. Qué raro. Es muy raro todo eso. Yo no sentía nada. ¿Será que yo no le tengo miedo a la muerte? No le tengo miedo. Es más, a mí me pela los dientes. Ni modo. Y pues a gozar la vida, pues qué. Hay que gozarla. No me voy a ser como este. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchísimas gracias por ver esta gran película que acaba de terminar. Y, semana con semana tenemos contenido, tanto como los tres canales, que va siendo Rebeldes Films, Cine Películas Muy Rancheras, Cinema Plus, películas de acción, y también recomendamos el canal de Don Martín Ramírez, que va siendo Detectando con el Zorro, para que también se suscriban. También recomendamos otros dos canales más, pues, de nuestro amigo Javier Sayavedra, se llama Cyber Films, y también de Rolly Pérez, también está su canal, se suscriben ahí. Y va a haber mucho, mucho más contenido. Muchísimas gracias. Estamos creciendo poco a poco en la producción de Juan Carlos Ramírez. Estamos creciendo en todas las historias, ¿verdad?, que se están realizando. Pero pues antes de todo, vamos a presentar a mis compañeros. Antes de todo, vamos a empezar con las damitas. Ella es Celia Rivera, la morenita. Saludos. ¿Qué tal, amigos? Don Martín Ramírez. Saludote para todos y gracias por ver nuestro contenido. Ok. Empezamos con las damitas. ¿Qué saludos tenemos? Voy a mandarle un saludo. Disculpen. Mandar un saludo a mi sobrina Esmeralda Flores, a Cruz Flores y a Lupe Flores, que es la mamá de Esmeralda, de ahí del Tegul, Zacatecas. Un saludo para ellos. Saluditos. Saluditos a Lorena, a todos los compañeros del Tianguis. Les mando un fuerte saludo y compartan y vean las películas. También saluditos a mi gran esposa que salió en esa película, Angélica María Rodríguez. La Brava. La Brava. También mis hijos, Pepe Grillo y Kika. Ahí salieron en esta gran película. Pero bueno, vamos a mandar saludos, por ejemplo, a la compañera Marín Cruz. Saluditos para ella, para Marín. Tenemos a Emanuel de León, a mi tía a Gabriela Guiñaga. ¿Algún otro saludo? Un saludo para un amigo que ve nuestras películas, se llama Nicolás Ibarra, de allá del Tegul, Zacatecas. También tenemos a Leopoldo Flores, otro amigo que también ve nuestro contenido. Muchas gracias y saludos. Bueno, saluditos para Papá Pirrín, también, que ya viene las películas, pero ahora no vino, se fue a trabajar. Saluditos. Ricardo Rivera también, saluditos para él. Que pues me dice, caballito, igual me mandas un saludito, ¿se te olvidan los saludos? No, claro, ahí está tu saludo. También mandamos a Mariano Camacho, desde Sonora, saluditos para él. También para la señora Concepción Orozco, de Zacapu, Michoacán, saluditos para ella. Para Samuel Almaza, también pues, saluditos para él. Saluditos a Laura Flores y a Marta Flores, saluditos. Saluditos para ella. Saluditos para Jero Torres, saluditos también. También para saluditos para de Monterrey. Vamos a mandar a Monterrey a María Rodríguez. Saluditos para ella. Quiero mandar un saludo también para Joel de la Rosa, a Salteúl y a Trinidad Llamas Puentes. Saludos. Y a Beto Ibarra también, un saludo. A Juan Ayala, un saludo también, amigo. Gracias por vernos nuestro contenido. Bueno, saluditos a Ricardo Cervantes, saluditos para él, Ricardo Cervantes. Le mando saludos a Lupita Trujillo, que cumple años ahora, feliz cumpleaños. También un saludo para Alicia Robledo, hasta las tablas, y José González. Amigo José, un saludo, y también a Oscar Quesada.
También un saludito para Sonia Cervantes, saluditos para ella, compañera, hace falta que regrese nuevamente a las películas, saluditos para ella. Nore. Para la compañera Nori Covarrubias, también a la compañera Mía Mercado, saluditos para ella. Un saludo también para Cristero Detector, un amigo que le gusta sacar monedas, y al Rey Carolus, un saludo ella. Amigo Rey Carolus, un saludote. Un saludos para ella. También saluditos para mi compañera que está aquí presente. Saludos, saludos. Un saludo para Margarita Cortés. También un saludito para la banda Lobo, que va siendo de nuestro compañero Israel Castellanos. Saluditos. Un saludo para Octavio Romero, hasta el Palo Alto, el rancho del Palo Alto. Un saludo. Saluditos también para los amigos músicos, que ellos son del grupo... ¿qué? Se llama de Jalisco, algo así se llaman, de Jalisco ellos. Saludos para ellos. Un saludo para Josué Laruch y también para Diego Osvaldo Panadés Hernández, hasta Jamay. Saludos a mi vecina Doña Rosa, que ella nos ve las películas. Saluditos y comparte. Un saludo para Juan Carlos Nuño Piña. Un saludo, amigo. A los compañeros de Escarabajos, Escarabajos, compadre. Exclusivamente para nuestro amigo Juan Carlos. Juan Carlos, un saludote, amigo. No lo conozco en persona, pero algún día lo conoceré. Un saludote para usted. Nosotros sí lo conocemos. Nosotros sí lo conocemos, es una gran persona. Nuestro gran amigo. Gran amigo. Y pues ahí estamos presentes. Un también saludo para Sebastián Pineda y Juan Castañeda. Saluditos a todos los que nos ven en Estipa. También saluditos para Aldi. Valentina Charmín Venega, un saludote, mi amigazo, y gracias por su apoyo también. 100 pesos. Saludos a Tijuana, nos están viendo desde allá. Hablando de Tijuana, también a José Cepeda, el Polifacético, desde Tijuana, saludos para él. Un saludo para Santiago Muro Juárez, hasta la Victor Hugo, y al viejo Lomelí, un saludote, mi amigo, y échele ganas a su detección, diviértase. También a Pablo Ezequiel, que pues también me dijo que pues le mandaron un saludito. Él es de Argentina, saluditos para él. En esta película les mando saludos a todos los de Zacualco de Torres que nos están mirando y están compartiendo. Saludos. Bueno, también tenemos saluditos para... Para Joel Ortiz, un saludo también, mi amigo. Uh-huh. Aquí andamos. Saluditos para la compañera Chiqui Rivera también, compañera de que ha venido para acá con nosotros. Saludos para Rodrigo Castellanos y Alejandro Osvaldo, un saludo. Marexa Solís, también saluditos para ella. Saluditos, ¿quién más? ¿Otro saludito? Seferino Ayala, otro compañero. Saludos a don Sefe. También saluditos a mis hermanos, a mis tres hermanos de sangre. A José Daniel, saluditos para él. Para Isauro Iván, saludos. Para Julio César Cruz, saluditos para ellos. Ahí está, saludos también. Ay, mi señora madre. Mi señor padre, porque si no va a ser, yo no cuento que... Sí. Bueno, qué bien, pues gracias amigos a todos por seguirnos apoyando. De veras que nos da gusto que estén constantemente viendo nuestro contenido. Muchas gracias a todos. Y saludos al Col Negro, saludos. Saluditos. También pues continuamos con más saludos. Yo tengo a Oscar cerca. ¿Qué más? A Leo Pineda, también un detectorista. Saludos, amigo. A Luis Padilla. A Laura Leandro, una prima de mi señora. Saludos. Marisela de la Rosa, también de Cuernavaca. A Santa María de la Paz, un saludo. A Luis Castellano López. Saludos a los amigos de Zacatecas. También saludos hasta allá. Acá, mi amiga. Amiga. A mi amiga, dije. Ah, a su amiga Almita. Almita, a mi amiga Almita. Sí. Que anda viendo alborotadita. Saludos. Saludos para C. Cruz. Así me pusieron. C. Cruz. También a David Santiago. Un saludo más? Para Edgar Arteaga. Un saludo para Edgar Arteaga. Un amigo que vende tortas ahogadas. Que por cierto están muy ricas. Visítenlo aquí en Guadalajara. Uh-huh. Artemio López, saluditos para él. Para la compañera Marely Rodríguez, saluditos. Saludos para Fabián Hernández, un detectorista también. Saludos, amigo. Para Juan Ramírez.
Saluditos para Estela López. Pues saluditos a todos los que nos ven y nos van a ver. Y muchas gracias, bendiciones. Y sigan compartiendo y vean nuestras películas. Un último saludo, Jorge Jacobo Cortés. Hasta el Teúl, saludos. Hasta allá, saluditos. Amigos. Nos vemos para la próxima en la producción de Juan Carlos Ramírez, Don Martín Ramírez. Detectando con el zorro. La Morenita. Y Mauro y el Cruz de Cabello. Ahí estamos.